cámara, difusito, ¿qué? ¿Cómo te sientes aquí en la frazada del amor? Muy ya, bien, muy bien. Teníamos sed, no mames, teníamos. ¿Ya hacía falta? Nos compramos una agüita de alitro, pero pues no es suficiente, cabrón. Salud, salud, Kike, Enrique. Allá atrás está toda la bandita repartiendo juguetes, frazadas. Juguetes frazadas, juguetes. Abrazos, está ya Santa Cruz borracho. Abrazos y amor. Nosotros nos debíamos echar una chelita, pero ya estábamos como muy resequitos. ¿Qué pedo? ¿Cómo ves esta acción? Está chido. El Santa Ronco dice, hace rato le dice el Kika al Santa. A ver, Santa, ríete. ¿Qué pedo? Me digo, Santa Claus anciano, pero sí es anciano. Santa Claus debería de ser anciano, pero debería de reírse bien, güey. Está chido. Y pues ya. Ahorita ya nos echamos un traguito de chela y ya nos lanzamos otro ratito aquí. ¿Qué quieres decir acerca de la putiza que le metimos al carro otra vez? Nada, pero ahorita aquí les vamos a andar. Ahora sí les vamos a andar pasando las imágenes. Nos llevamos la fascia de la nave. También otro compita que traía una nave chaparrita igual se llevó también la fascia de su carro. Le prendió un sensor, güey. Sí, le prendió un sensor. A ver, ojalá y todo esté ya chido. Pues a ver qué pedo, porque sí está medio. En la zona es algo rural para la gente que vive por acá. Estamos acá en San Pedrito. Rumbo al centro ceremonial. Pero como que de la parte acá más que cómo se arriesga la gente, ¿no, güey? O sea, a venir. Nosotros no vamos a decir nada sobre nosotros, pero la otra gente que viene aquí, ustedes se están rifando, ¿no, güey? Está muy chingón, qué bueno, o sea, me da gusto que pues aún así se arriesgue. Pero para la otra traemos la camioneta del Difus. Vean nuestro podcast hoy nivel casero. Sí. Ahí está la cámara que está grabando. Hola, amigos. Y aquí está el porquito, andamos, para la banda que topa, pues andamos acá por rumbo al centro ceremonial, miren, ahí están los cerros, estamos en una tiendita, estamos aquí en nuestra mesa casera, ¿cómo ves? Chido, chido, a ver, además déjame, préstamelo para que vean que la gente ya está repartiendo, por allá están, allá atrás, cabrón, ya no alcanzo a verlos, ahí se ven poquito, ahí están, camaradijos, y pues ya, cabrón, suelta, le seguimos, ¿no? Hace calor, tenemos un golpe de calor, pero vamos a hacer pelotas. Si escuchan miren, aquí tengo un perrito. A ver, lo voy a enseñar con la otra cámara. No. Ya es mucho. Ya es mucho, pero igual si escuchan el audio un poquito ahí rarón es porque estamos grabando pues completamente al intemperie, no trajimos micrófono. Al ingeniero de audio. O sea, al ingeniero de audio se le olvidó echar el equipo y se olvidó que hoy grabábamos. Entonces andamos grabando aquí la manera más austera posible. Pero está chingón. Pero está chido, todo chido. Ya parece que ya se van a ir, vamos a seguir repartiendo las cosillas, los juguetes. Y los vamos a ir documentando ahí. Todo chido, cabrones. Todo el pedo. Vamos, ¿no? Chido, chido, chido. La telaraña, perros. Cámara, pinche moreno, ¿cómo te sientes haciendo esta buena acción? Me siento bonito. Me siento bonito. Al hacer estas acciones. ¿Cómo crees que se siente el Santa Claus? ¿Cómo va llegando la gente, Difus? ¿Qué pedo, Difusito? Aquí. Ah, está cayendo toda la raza bien cabrón, güey. ¿Qué pedo? Se descolgaron. ¿Tú crees que se hayan avisado por Wi-Fi o qué? El duende repartidor de dulces. ¿Te tocó de la repartición? El baloncito. El baloncito. Está chico, ¿no? A ver, lo único que te tocó y lo único que te va a tocar. A ver si una pijamita ahorita. Pero al rato, una victoria de manguito, ¿no? Dale. Huevo. Cámara Santa, ¿cómo te sientes de tu primer spot? Muy bien, muy bien. Repartido. Feliz. Sí. Contento. Sí. Claro. Contento. Mucho. A ver, vamos a ver a la señora Claus. Señora Claus, hola. ¿Cómo se la pasó en muy este bien, primer spot? Excelente. Sí, en este feliz, lugar de contenta. Sí. Pero vamos a sufrir un accidente. Accidental. Se arregló la fase, amigos. Subo el carro, amigos, los gajes del oficio. Así no hay lobo. Thank you.
Tenía que pasar de ese lado, por favor. Bueno, nuestro podcast hoy nivel casero. Sí. Ahí está la cámara que está grabando. Hola, amigos. Y aquí está el pulquito. Andamos, para la banda que topo, pues andamos acá por rumbo al centro ceremonial. Miren, ahí están los cerros. Estamos en una tiendita. Estamos aquí en nuestra mesa casera, como ves. Chido. A ver, nada más déjame, préstamelo para que vean que la gente ya está repartiendo. Por allá están, allá atrás, cabrón. Ya no alcanzo a verlos. Ahí se ven poquito. Ahí están. Cámara difusa. Estás aquí en el árbol de Navidad. Se rifaron, güey. Documentándoles que 11. Como tenía unas esferas de poco coloridas, ahorita le vamos a añadir otras de color, mira. Ah, no mames, esta chela está bien chingona, güey. Ya la necesitaba. Gracias a todos. Feliz Navidad. Ahora, ¿para dónde? ¿Cómo ves? ¿Qué tanto falta? ¿Cómo va? Ya nos falta muy poquito. Yo creo que en la siguiente parada ya terminamos. Ok. ¿Cómo ves? ¿Hubo más gente que la vez pasada? ¿Menos gente? Sí, hubo bastante. Esta vez nos juntamos muchas más, con más personas, más carros. Viene más racita, ¿se dan cuenta? Vienen varios carros, amigos. A ver, miren, también nos informan, amigos, que hay mucha gente que se va doble. O sea, ya les dieron y todavía van. Y a ver, como los que les digo de allá atrás también, igual pues ya les tocó todos y ya volvieron a venirse acá, porque todos esos vienen de allá atrás. Ah, ok, uh-huh. Sí, está bien. Sí. A ver, una pregunta, ¿qué opinan de estos proyectos que hace la gente y que, bueno, que hacemos de forma independiente y no nos ayuda ni gobierno, ni presidencia, ni nada de eso? Pues yo digo que ustedes se preocupan por nosotros, por darnos algo mejor. Y pues gracias a su apoyo que nos da. Sí, señora. Gracias. Mientras se siga pudiendo, vamos a seguir tratando de ayudar a la gente. Sí, y gracias por igual estar aquí. Pues, sí, nos vemos, cuídense y feliz Navidad. Sí, buen día, señora. Adiós. Estamos en la última parada. Mira, ese pónselo al Santa Claus. Al puro centavo. ¡De más niños! Vengan. Vamos a ver qué nos va a regalar Santa. Espero que me regale un lente para mi cámara. Salud, nuestra guama. Estamos aquí a ver la euforia de la... La euforia de la raza. De la niñez, de la juventud. Emocionada. Es un caballito. Ya llegó un rey mago. Ya. Abre la mochila, pachón. Es que traigo comida. Para que se endulce la vida. Feliz Navidad. Gracias. Andamos con Santa, la telaraña. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué pornito, Santa? Ya vamos acabando, ¿no? ¿Qué pedo? Ya vamos a terminar. Chiquipico Centro, sí. Estamos en... Está chingón, pues aquí la telaraña presente, ¿no? Reportando hasta Chiquipico Viejo. Quedamos aquí, vamos a venir, cabrón. Creo que un ratito. Pues chido, Santa Claus. ¿Qué algo que le quieras decir a toda la raza? Pues que gracias a todos los que se sumaron a la telaraña. Al Carlos Gómez. Carlos Gómez es el camarógrafo el día de hoy. ¿Eh? A toda la es raza, mira, que le 99 Inc, ¿qué es? 99 Inc. A Abaco, que nos donó pijamas, frazadas. Mira, yo también ya me chiqué unas canastitas. A mi primo Ferras, que nos regaló un chingo de dulces. ¿Cómo te sientes, güey, de estar acá en esta buena obra? No, pues está chingón, güey. Los morritos se emocionan, pero yo creo que es algo chingón.
pues ya estamos hasta acá, que no sabemos dónde estamos. Ya nomás, también, o sea, como todo lo bonito, pues también hay que tocar también las cositas malas, pandilla. Vimos que hay bandita ahí que se quiere hacer la listilla, se forma W's, hay varias señoras que dijeron, hey, pues con estos chavos ya les dieron y otra vez andan acá y así. Entonces supongo que pues va a pasar, ¿no? Ya también, sí, pues, claro. Para la banda, pues hay que decirles que pues que se aliviane. Sí, que se aliviane, ¿no? Que sean más justos, más honestos. La banda. En todos, ¿no? Porque pues precisamente ese proyecto son de, o sea, es, ¿cómo te diría? Particular, o sea, es de. Sí, es no pertenecemos a ninguna agencia de gobierno, una asociación, nada. Lo hacemos la señora Klaus y yo. Para que vean. La tía. A ver, para que motivemos a más bandita y pues se pueda hacer más proyectos, ¿no? Igual. No, y el próximo año otra vez, ¿no? Esto se haga más grandecito. Todo año y vamos a ver qué podemos hacer para el Día del Niño. Ahí ya estaré chido, güey. Y ya aprendimos porque hubo varias lecciones, güey. Por ejemplo, que es que sí hay que venir en troca, güey. Sí. Hay que venir en troca y bien preparado, musiquita, güey, acá para pasarla chido. Entonces, al otro año. Estamos aquí con Yesenia, la cabeza, la líder del proyecto. ¿Cómo ves? ¿Y no nos dejaste el día de hoy? Ahí me miras, señor. Sí, es algo que queremos hacer. Bueno, este es nuestro segundo año. Y de verdad que se siente bien padre. O sea, más que nada, dice Alejandro Jodorowsky, lo que te das te lo das y lo que no te das te lo quito. Entonces lo hacemos más que nada, pues, porque nos gusta ver la cara de los niños, ¿no? Felicidad. O sea, los sin niños fin de lucro, ¿no? O sea, es para... son súper agradecidos, súper contentos, están felices y más que nada es por eso. Pues qué bonito y muchas gracias igual por haber empezado. Ay, gracias a ustedes por acompañarnos. Está muy chido, pues sí, nosotros. Y por apoyarnos. Esperemos estar ahí colaborando con ustedes. Si hacen proyectos, me decía Otto que quieren igual armar algo para el Día del Niño. Si se arma, pues esperemos igual estar ahí colaborando para que la gente vea un poquito más, ¿no? O sea, que vean que sí se puede apoyar. Sin fines de lucro, no están buscando nada. No es por parte de partido político, no es por parte de presidencia, de nada, amigos. Este es completamente altruista, solidario y. Pues un gusto haber estado con ustedes, esperen y muchas gracias a todos, porque yo sé que nos van a ver mucha gente que nos apoyó y que estén seguros de que todo lo que donaron fue entregado, todo, sí, exacto. 100%, gracias a todos. Pues gracias a ustedes, chingón, felicitarlos, güey, se rifaron bien, gracias. Estas son la punta del proyecto y eso está muy cabrón, güey. ¿Sabes? Yo creo que sin esto, pues nosotros no hubiéramos venido, venimos por ustedes, cabrón. Sí, exacto. Y saben que el camino no es fácil. No, pues se arrancó mi fascia. Entonces, pues sí. Muchas gracias. No, pues sí, esperemos este proyecto se haga pues cada más vez grande, más grande. Más grande. Y ya, pues a los que nos están viendo, pues les pedimos colaborar para próximos proyectos. Ya vieron que las cosas sí se pueden hacer como se deben. Y pues vámonos, ¿no? Sí, y esperen el videito de la rifa, ¿eh? Así esperen el videito de la rifa y más cositas de la araña. Y bye, adiós, adiós, Santa. Toma, adiós. Un aplauso adiós para cada señor y señora Cruz. Feliz año nuevo, cabrón. Feliz año nuevo, feliz Navidad. Aplauso para todos. Aplauso. Bravo, cabrones. Qué chingón, la telaraña presente. Nos vemos. Bye.